Nena, ¿qué haces? Nada. ¿Cómo que nada? Si llevo un rato observándote y te estás pegando unos rascuzones en la cabeza que no veas. Nena, ¿has pillado piojos? No tengo piojos, es que tengo la cabeza sucia. A ver, déjame que te mire. No, no te dejo que me mire, que eres tu mulita, que no quiero. Ah, ¿no me dejas que te mire? Como te vea que otra vez te estás rascando, llamo a mamá por teléfono y le digo que tienes piojos. ¿Dónde vas? ¡Madre mía! ¡Es que me vas a estar preguntando todo lo que yo haga! Pues normal que te pregunte dónde vas, porque era un terremoto y me espero de ti lo peor. Pues hoy estate tranquila, porque no tengo sangre en la cabeza. ¡Voy al baño! Piojos, ¿no? Tati, por fin, me tienes que ayudar. No, 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 a mí no te me acerques que me los pegas. Vale, vale, no me acerco, pero Tati, ayúdame, que se me quiten los piojos. A cambio de que me digas dónde mamá guarda mi móvil. Pero yo no sé dónde mamá ha guardado tu móvil este viaje. Si no me dices dónde mamá guarda mi móvil, cuando venga mamá, le voy a decir que tienes piojos y ya sabes lo que pasó la última vez que pillaste piojos. Mamá te advirtió que te iba a rapar el pelo al cero. No, Tati, que mamá me va a rapar el pelo, te estoy diciendo la verdad. Además, yo no te desinstalé TikTok, te lo puse al final para que no perdieras tus borradores. Bueno, te voy a creer. Faltan unas 3 horitas para que venga mamá. Voy a buscar el vinagre y te voy a echar mucho vinagre. Lo que no tenemos es la liendrera. Pero bueno, ya veremos cómo se te pueden quitar. Venga. Piojos, mi hermana os va a matar a todos. Ahora metes la cabeza durante un ratito y así asfixia los piojos. Venga, viste, ven. Tati, pero no me va a pasar Nena, nada. ¿Qué te va a pasar? No te va a pasar nada. Lo único que vamos a hacer es matar los piojos. Venga, ponte ahí de rodillas y mete la cabeza. Tati, esto huele muy fuerte. Pues normal que huela fuerte porque le he echado mucho vinagre. ¿Está autico? Pues no, muy, venga, ahora tienes que estar ahí una hora. ¡Una hora! Sí, una hora. ¡Tati, esto me pica! Normal que te pique, nena, porque los piojos ahora mismo están ahí intentando salvarse.
hace mal, que no. Tati, ¿cuánto rato llevo? Nena, lleva 5 minutos. Tati, de verdad, que esto me está escociendo mucho. Ay, nena, ¿quieres para ya de quejarte? ¿Todo rato te estás quejando? Si tienes que estar ahí para quitarte los piojos. Si no quieres estar ahí, pues levántate y le digo a mamá que tienes piojos y que te rape al cero. No, no, yo no quiero que mamá me rape el pelo. Es que yo esto lo estoy haciendo por tu bien. ¿Cuánto falta? Dios santo, nena, qué pesa que eres. Te quedan 15 minutos. A ti me duele ya la espalda. Pues si te duele la espalda, te aguanta. Es que ya está agotando mi paciencia. Venga, nena, ya está, que ya pasa la hora. Venga. Venga, anda, líate esta toalla en la cabeza. Me duele mucho la espalda. Nena, pues normal que te duela, si es que has estado una hora ahí de rodillas. Mira, mira los piojos. ¡Qué tonta eres! ¡Que no hay piojos! ¡Que no! ¡Mentirosa! Esperemos que esto haya funcionado, porque si no... no sé, mamá. No tiene piojo. ¿Cuándo me puedo lavar la cabeza? Nena, un ratito más y ya te puedes lavar la cabeza. Tati, ¿te estás rascando? No, yo no me estoy rascando. ¡Sí te estás rascando! ¡Tú también eres una piojosa! Pues no, porque la piojosa aquí eres tú, yo no tengo piojos. Bueno, yo solamente te digo que te estás rascando mucho la cabeza, quiere decir que tienes piojos. ¡Ups! ¡La que decía que no tenía piojos! ¡Ay, qué graciosa! ¡Tira, anda! ¡Ve a lavarte ya el pelo! ¡Ja, ja! ¡Tú también eres una piojosa! Ahora vas a saber lo que es estar una hora ahí de rodillas. Verás tu espalda. ¡Tati! ¡Yo ya he terminado! ¿Qué? ¿Cómo vas tú? ¡Ah! ¿Con que no me vas a contestar? Bueno, pues me voy a mi habitación. ¡Nena! ¡No vayas a hacer nada, eh! ¡Que sí! ¡Que no voy a hacer nada! ¡Que solamente voy a estar en mi habitación! Bueno... ¡Ah! ¡Por cierto! ¡Que se me olvidaba! ¡Si te duele la espalda! ¡Te aguantas! ¿Julia? ¿Mamá? ¿Pero qué se supone que estás haciendo?
Mamá, es que la hermana ha pillado dos piojos y me lo ha pegado a mí. No mientas, mentirosa, mami. Mira, yo no tengo piojos. La única que tiene piojos es ella. Pero, nena, ¿cómo eres tan mentirosa si la piojosa eres tú? Mami, dile que no me llame mentirosa, que es mentira, que yo no he tenido la cabeza ahí metida. Mira, mi pelo está bien. Mamá, que es verdad, que yo también he tenido la cabeza metida aquí una hora. ¿Qué se supone que la has echado al cubo? Agua y vinagre. ¿Pero tú qué te quieres, quemar el pelo y quedarte calva? ¿Cómo calva? Si mira, la hermana también ha estado una hora y mira el pelo que bien lo tiene. Tira, anda. Tira a lavarte el pelo ahora mismo que te veo que te quedas calva. ¡Tira! ¡No! Bueno, Jupitero, pues hasta aquí ha sido la historia de la piojosa. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima historia. ¡Adiós! Mía, déjate tanto de despedirte y ven acá que te mire, que como vea que tienes piojos no te vas a quedar calva con el vinagre. Te voy a dejar calva yo del tirón de pelos que te voy a pegar. ¡Ven acá!